Ahora vamos con la canción número 2, que es la canción principal de la película Titanic, ¿ya? Esta canción es un poquito más larga que la primera canción, que es Estrellita, ¿dónde estás? Pero la podemos tocar de todas maneras. Lo único diferente es que vamos a utilizar el dedo número 2, el dedo de al medio, para tocar una nota que está no en la segunda línea, sino que está entre la primera y la segunda línea, ¿ya? Esa nota la vamos a llamar sol, ¿ya? Muy bien, vamos a escucharla primero, cómo deberíamos tocar, y luego vamos a ir parte por parte. Y ahí vamos. Muy bien, ahora vamos por parte. Esta canción la podemos dividir en tres partes al menos, ¿ya? Bien, como se fijaron, comienza con una introducción, ¿ya? Una introducción al piano. Luego vamos a comenzar con la segunda cuerda usando el dedo 3, ¿ya? Y vamos a hacer las siguientes notas. ¿Ya? Esa parte se repite tal cual, ¿ya? Ahora vamos con la segunda parte, que es lo que se conoce como coro en la canción. Ya aquí comenzamos también en la misma nota del inicio, en la segunda cuerda con el dedito número 3. Y decimos. Ya, en esta parte me quiero detener porque hacemos algo muy interesante, que es tocar la nota que se llama la de la segunda cuerda al aire. Y de inmediato vamos con la cuerda
la primera cuerda con el dedito 3, que también es una nota la, pero es más agudo. Entonces decimos la, la, sol, fa, mi. ¿Se fijaron? La, la, sol, fa, mi. ¿Ya? Muy bien, sigamos avanzando. Entonces repetimos esa parte del coro. Primera cuerda. En esa parte, al final de esa parte del coro, vamos a hacer algo que no hemos hecho por ahora, que es agregar una nota de adorno, ¿ya? Pero utilizando el mismo arco, ¿ya? Es decir, no vamos a hacer esto, sino que vamos a llevar el arco en la misma dirección, hacia arriba. ¿Ya? Muy bien, sigamos entonces. El coro se repite, pero cambia su final. Entonces, cuando repetimos el coro, decimos hasta ahí, va todo igual. Ahora cambiamos. Y luego viene una parte de piano final. Y luego vamos a terminar con esta misma nota, que es la nota con la que comenzamos, la nota re. Cuando suene el piano al final, vamos a hacer. Y hay que desaparezca el sonido. Ahora toquémosla de nuevo, desde el principio.